alcalde, al exalcalde también, que lo recordamos mucho por su incesante trabajo en beneficio de estos Juegos, al señor presidente del Comité Olímpico Colombiano, al señor director de Condeporte, don Andrés Botero, y a la actual, ahora directora de los Juegos, del Comité Ejecutivo, el Comité Organizador, la doctora Cruz. Así que mis felicitaciones, mi mensaje clarísimo para la ciudad, para los patrocinadores, para los empresarios, que esto se va a hacer a su debido tiempo y que van a ser unos excelentes Juegos. Pregunta el periodista Alberto Camilo Blanco de RCN Radio. Mi respeto para los miembros de la ODEBO, para el señor alcalde, para Virna Johnson y para todo el comité organizador de los Juegos. Con esa información positiva que ha entregado el señor alcalde, lo ha ratificado el miembro de la ODEBO, le pregunto a la presidenta de la organización de los Juegos, ¿qué hay en el inmediato, qué estrategia inmediato tienen ustedes para que ya sea una realidad el inicio de los Juegos Bolivarianos? Muchas gracias. Muchas gracias. Lo que viene inmediatamente es echar a andar todo el andamiaje administrativo, es decir, debemos la próxima semana enviar todas las cartas a las confederaciones, debemos enviar la carta de invitación diciendo, oficialmente presentándonos y enviando la lista de todos los deportes que van a estar dentro de los Juegos Bolivarianos, para que cada uno de ellos nos diga en cuál de esos deportes van a estar participando y podamos hacer la logística que necesita cada uno de esos deportes. Debemos reunirnos con las confederaciones suramericanas, debemos también seguir en esa mesa de trabajo permanente con el Comité Olímpico Colombiano y con los miembros de la ODEBO para poder seguir con el acompañamiento que necesitamos para sacar adelante cada uno de los componentes. Debemos aterrizar también todo lo que tiene que ver con la comercialización de los Juegos y cada uno de los componentes y comités que conforman toda esa gran organización. Los comités encargados de cada uno de esos componentes, como son el componente tecnológico, el de transporte, el de seguridad, todo lo que tiene que ver con el voluntariado. Y también debemos empezar a hacer toda esa estrategia de comunicación que vaya a permitir que los samarios, todos los samarios, no importa que no sean empresarios, no importa que no estén en unos cargos prominentes, toda la persona que sea samaria o que vive en esta ciudad, lo que necesitamos es que rodee estos Juegos Bolivarianos, porque es la mejor ventana para Santa Marta, para poderse mostrar no solo a nivel nacional, sino internacional, y que pueda el samario ser orgulloso de su ciudad y que quede el legado tan importante que va a quedar con estos escenarios deportivos y pueda Santa Marta ser sede no solo de estos Juegos Bolivarianos, sino de muchos Juegos Internacionales y de muchas competencias que seguramente vendrán a futuro. Pregunta Said Férez, del Heraldo Valdía, y se prepara Andy García. Buenas tardes a los presentes, complacido de los avances que se están dando con la realización de los Juegos Bolivarianos en Santa Marta. Doctor alcalde, la pregunta va por usted. Bueno, finalmente la presentación que hicieron a los miembros de la ODEBO, ¿cuántos escenarios se van a construir en Santa Marta? Y si siempre Barranquilla y Cartagena van a participar como sucede. Bueno, son 11 escenarios. Inicialmente se había previsto la construcción de 3 escenarios nuevos. La buena noticia es que los vamos a hacer todos nuevos porque los existentes no reúnen las normas técnicas mínimas requeridas ni para la ejecución de las disciplinas, como la piscina olímpica, que ya no es olímpica, o las diferentes infraestructuras como la del Coliseo, que no tiene la caja de bateo, los giros de bateo en los ángulos del sol adecuados. Se van a intervenir 11 y Barranquilla queda como subsede. Cartagena nunca ha estado en la agenda deportiva o en el programa deportivo. Y Ciénaga y Aracataca, a la fecha, como saben ustedes, la presentación del libro de la propuesta, se incluyeron como la posibilidad que tenían estas ciudades de aprovechar estas justas y promocionarse también, pues son municipios hermanos. En estos momentos los dos municipios no muestran una acreditación en términos de recursos, en términos de diseños, para poder ser subsede. Por tanto, la ciudad, con la infraestructura que tiene y la que está construyendo, asume el 100% de toda la programación deportiva.
Alcalde, otra preguntita. ¿Sí alcanza el tiempo para construir los 11 que usted nos dice? Tengan completa seguridad. El escenario más complejo, que es el estadio, lo que nos han mostrado los diseñadores hoy y que hemos venido viendo durante esta fase de ejecución de la consultoría que está diseñando los diferentes escenarios, que dicho sea de paso, la encontramos ya contratada del gobierno anterior, del doctor Caicedo. El esquema constructivo, el sistema constructivo es prefabricado y la mayoría de escenarios guardan un mismo concepto en términos de material y en términos de volumetría. Por tanto, estamos dentro de los tiempos. 12 meses es el cronograma de ejecución de la obra más compleja, que es el estadio de fútbol. Andy García, pregunta de Radio Rodadero. Doctor Danilo, buenas tardes, bienvenido a Santa Marta nuevamente. Bueno, la pregunta, creo que le traslado la misma pregunta que hizo el compañero Saí, pero usted, ¿se van a dar los tiempos? ¿Estamos en los tiempos para la construcción de los escenarios? Porque hoy realmente lo que se vieron fueron escenarios que ya se habían construido hace mucho tiempo y han sido canchas que no van a ser realmente de alto nivel para los juegos. Imaginamos que es así, estamos en estadios. ¿Hay alguna preocupación ahí de qué preocuparse con relación a los escenarios? Mira, el cronograma que nos ha presentado hoy día establece que la licitación se abre hasta el mes, inmediatamente hasta el mes de mayo se adjudica. Y en junio comienza la construcción. Entonces, en la reunión pasada, en el mes de noviembre, supuestamente lo que se dijo que se iba a comenzar en el mes de marzo la construcción. Ahora se ha diferido junio. Por eso, como debo, vamos a no solo a visitar la ciudad cada 6 meses, sino la comisión de apoyo va a venir cada 3 meses. Y en el mes de junio queremos venir y asegurarnos que se han iniciado las diferentes construcciones. Hemos visto los diseños, son diseños muy bien elaborados en base a la realidad de aquí de Santa Marta, unas construcciones que por su estructura va a ser cumplida dentro del cronograma. El cronograma más de mayor tiempo es el estadio para ser entregado en el mes, me parece, de julio del próximo año. Es decir, con la debida anticipación de los juegos. Es decir, estamos contra el tiempo y eso lo sabemos todos. Y hay ese espíritu de hacer las cosas rápidamente y lo debo va a colaborar con el comité organizador. Va a venir la comisión de apoyo aquí cada 3 meses a ir evaluando el desarrollo y empujando que los juegos, que las diversas construcciones se hagan a tiempo. Así que no creo que haya ningún problema. Si se sigue con este espíritu de hacer las cosas dentro del cronograma, pensamos que se va a hacer bueno. Sin embargo, no cabe más plazo, doctor Danilo. No hay más plazo. Tendría que ahí, en ese caso, el Comité Olímpico Colombiano darnos otra alternativa, pero no es la intención. Ya los problemas fundamentales se han terminado, hay los recursos, hay el apoyo de Codeportes, el apoyo del Comité Olímpico, el apoyo de Evo, el apoyo de todos ustedes. Entonces, no hay por qué tener dudas de que se van a realizar los juegos a su tiempo. Muy bien, continuamos. Pregunta Diana Solera de Opinión Caribe. Se prepara Freddy Ortiz de Juego Estrella. Buenas tardes, mi pregunta es muy pequeña. ¿Cuál es la fecha exacta de los juegos en días y del 11 al 27, del 11 al 25 de noviembre del 2017, de aquí, de allá hacia acá, en el 2016 le quedan 3 visitas a la Comisión de Seguimiento y Apoyo y Acompañamiento a los Juegos Bolivarianos de Santa Marta y inicialmente están previstas 3 visitas más en el 2017 antes de la visita final de verificación de escenarios. Pregunta Freddy Ortiz, de Juego Estéreo. Buenas tardes a todos los presentes. Alcalde, exactamente la inversión, ¿cuánto va a ser para el tema de los 11 escenarios
de los cuales se ha hablado, alcalde? Son 165 mil millones de pesos, de los cuales el gobierno nacional aporta a la ciudad 90 mil. Tenemos 40 mil en infraestructura deportiva que se están diseñando y 36 mil de las arenas deportivas. Adela Luna, pasión por Santa Marta. Muy buenas tardes, esta pregunta es para la doctora Vilna. Doctora, ¿cuántas personas se están preparando ya del distrito? ¿Cuántos deportistas y cuántos países confirmaron su participación? Del distrito, las personas que se están preparando en lo que tiene que ver con la organización de los Juegos, inicialmente está, después de la conformación del comité organizador, que fue el 30 de marzo, se conformaron también las direcciones que van a estar al frente de cada componente de la organización de los Juegos. Ya tenemos la persona que va a dirigir toda la parte administrativa, el director de hotelería, el director técnico deportivo, el director operativo. Con esa estructura vamos a arrancar y en la medida en que vaya el tiempo pasando y necesitándose, se van a ir estructurando los comités, que lógicamente no se va a esperar mucho tiempo, sino que vamos a ir estructurando esos comités. El tema de las personas que ya están disponibles para poder ayudar en todo lo de los juegos, tenemos un gran componente que es el voluntariado. Hay una disponibilidad o hemos identificado alrededor de unas 10.000 personas que están dispuestas como voluntarios. Sin embargo, hoy nos han dado unas directrices en la Comisión de Seguimiento y Apoyo, nos han dicho que con 3.000 voluntarios podemos sacar adelante todo. Entonces, pues tenemos la tarea ahora de filtrar todos ese voluntariado. Tenemos que hacer una labor grande en ese sentido, porque tenemos que llegar a ese punto con un gran grupo de voluntarios y que puedan estar dedicándose a todo lo que significa los Juegos Bolivarianos. Y la idea es que el director técnico deportivo empiece a conformar un grupo de deportistas, ya sea retirados o activos, samarios, para que seamos nosotros mismos y sea el mismo samario quien esté al frente de algunos componentes de la organización de los Juegos. Pregunta a continuación, Pablo Vergara, periodista de Radio Magdalena. Eduardo, perdón. Me preguntó los países. Los países. Bueno, los países son los países bolivarianos que siempre deben participar. Y hay unos países invitados. En este momento hay 4 países invitados que son Guatemala, El Salvador, República Dominicana y Paraguay. En total, 11 países. Muy bien. Pregunta Pablo Vergara. Gracias, Eduardo. Buenas tardes para todos. La verdad que todas las preguntas y respuestas han sido fabulosas. Hay noticias positivas para Santa Marta, lo que nos llena de regocijo de que los Juegos Bolivarianos son una realidad para nuestra ciudad. Pero a nuestro alcalde le tengo una inquietud de la comunidad. Ante la demolición de Eduardo Santos y la construcción de las arenas deportivas, ¿qué se va a hacer con la estatua del Pibe Valderrama? Ese es ícono del fútbol nuestro. ¿Qué se está pensando al respecto? Porque esa pregunta me la han hecho muchas personas, amantes del fútbol, sobre todo el sector de Pescadito, pregunta mucho eso. Señor alcalde, nos gustaría que nos diera esa respuesta. Bueno, como aquí a veces todos lo quieren volver polémica, hagamos una consulta a la ciudad, ¿dónde está mejor la estatua del Pibe? Si bien se lleva también para donde está el nuevo estadio, o se coloca al lado donde vamos a construir el museo de fútbol en Pescadito, o lo ponemos en un sitio donde realmente pueda ser más visitado, ¿de acuerdo? Le hago una pequeña sugerencia, alcalde. El Pescadito sería fabuloso en ese museo. Creo que es el sitio exacto, predilecto para que esa estatua esté ahí. Por eso te digo, viste, ya hay puntos de vista distintos. Entonces, como se puede prestar para polémica, queremos simplemente pues tener mayores elementos y que la ciudadanía, incluso el mismo Pibe, considere dónde se siente el mejor ubicado su estatua. Avanzamos en la ronda de preguntas. John Fontalvo, Pueblo Estéreo. Perfecto. Felicidades para todos. Bienvenido a los miembros de Lodevo. Y señor alcalde, ¿qué diligencias se han hecho a nivel empresarial para vincular a la empresa privada a estos juegos? Porque esto es tan relevante ahora, más y por el tema de que ya es un sede de Barranquilla,
y obviamente hay empresas que son barranquilleras y que tienen sucursales aquí en Santa Marta, se puede potenciar ese tema bastante. ¿Qué nos puede decir al respecto? Casualmente estuvimos hablando sobre la comercialización y la posibilidad que desde ya empecemos a promocionar los juegos a partir de patrocinio. Pero debo decirte que presentamos un video hoy en los que tuvimos las voces de los principales dirigentes de los diferentes gremios de la ciudad manifestando su apoyo, su respaldo, y hablaban en nombre de sus bases. Por ejemplo, tuvimos la voz de Ana Aura Carolina de Fenalco, de Manuel Julián Dávila del grupo Dabón, de Mauricio Suárez de la Sociedad Portuaria, de Omar García de Cotelco. Es decir, de aquí cada vez se van sumando más dirigentes gremiales y empresariales, y aquí lo que queremos ahora es que se sume también la ciudad. Como decía la doctora Virna, aquí no se puede quedar ningún samario por fuera de los juegos. Cada uno tiene algo que aportar, desde barrer el frente de su casa, pintarlo, ramajear los árboles, sembrar un arbolito. En fin, aquí todos tenemos que aprovechar estos juegos para poner más hermosa, más bonita la ciudad y empezar a hablar bien de Santa Marta. Todos tenemos que ponernos a Santa Marta en el corazón y entender o saber que cada cosa que hagamos, así sea en el barrio, suma y contribuye para que los juegos nos dejen una ciudad distinta, una mentalidad distinta, y Santa Marta quede posicionada no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Tenemos que hacer los mejores juegos bolivarianos, así lo prometimos, y todos tenemos que sumarnos para ello. Gracias, Jorge. No, pues la impresión, la mejor. Yo siempre he estado muy al pie de toda la evolución que ha tenido la organización de los juegos y veo con satisfacción que cada vez estamos superando dificultades y aproximándonos a lo que la UDEBO quiere, que es tener un parte seguro de que los juegos se van a realizar. Y como lo dijo el doctor Danilo ahora, ya esto es una realidad y ya esto no tiene reversa. Los juegos son en Santa Marta, a eso nos estamos comprometiendo y a eso le vamos a cumplir. Con respecto a lo de Ciénaga y Aracataca, yo no quisiera alimentar una polémica porque me parece que no es necesaria, pero sí quiero ser muy sincero en el propósito que nos animó al doctor Andrés Botero y a mí cuando se estuvo hablando de estos juegos, que fuimos los que dimos la idea de colocar como subsedes, aparte de Barranquilla, a Ciénaga y Aracataca. Era la posibilidad de que el gobierno departamental se sintiera parte de los juegos y no le dejara toda la carga a Santa Marta, al distrito. Hoy por hoy, como están las circunstancias, el gobierno departamental aspira a que del presupuesto de los juegos se le dé una plata a Ciénaga y Aracataca para mejorar sus escenarios deportivos, lo cual no es posible. Recuerden que el gobierno nacional nos prometió a nosotros una plata que la redujo a la mitad, argumentando, y no es disculpa, sabemos que es así, la crisis fiscal que tiene el país. El distrito de Santa Marta ha hecho un gran esfuerzo y de un modelo de cofinanciación que existe en el país, que es más o menos de 70-80 por parte del gobierno nacional, 20-30 por parte del gobierno territorial, aquí esa relación va a quedar casi que en 50-50. Lo cual no es lo que se acostumbra por cuenta de esa crisis fiscal. Por consiguiente, yo diría que si el gobierno departamental no está en condiciones de hacer un esfuerzo fiscal para apoyar a Ciénaga y Aracataca, y si estos municipios no tienen algunos recursos propios para invertir en el mejoramiento de los escenarios que podrían ser tenidos en cuenta para la programación de los juegos, definitivamente los juegos se concentran todos en Santa Marta, menos los 5 deportes que hemos mencionado, 4 en Barranquilla y 1 en Bogotá. Muy bien, cerramos entonces la ronda de preguntas con las participaciones de los periodistas Álvaro Quintana del diario El Informador y José Domingo López de Radio Magdalena. Estaban hablando sobre la sede, la subsede de Aracataca y Ciénaga, pero lo dijeron someramente. Hace poco la gobernación lanzó una información sobre que Aracataca ya estaba en Bogotá con Coldeporte haciendo el convenio para la firma. Ahora el alcalde lanza que de pronto la ciudad va a cubrir al 100%. Entonces, no sé si hay una contradicción. Mire, sobre eso no quede duda. La programación deportiva con los escenarios que se van a construir queda completamente cubierta en Santa Marta.
lo que ha dicho el doctor Botero, si la gobernación quiere apoyar o puede apoyar el deporte en Ciénaga y Aracataca y se vincula, aparte de los esfuerzos que puedan hacer esos municipios, y habilitan y le presentan a la organización en la próxima visita, así como hoy lo estamos haciendo nosotros, diseños, recursos, todo para la ejecución de disciplinas deportivas, creo que se podría discutir. Pero en estos momentos ellos no tienen esos avances, por tanto, mal haríamos en decir que se mantienen dos municipios, como sucede cuando no hay evidencias de avances en recursos y en infraestructura. Entonces, Santa Marta queda con la agenda deportiva completa. Cerramos, compañeros. José Domingo López. Sí, buenas tardes. Esta pregunta va para el doctor Danilo. Bueno, después de la intervención que hicieron, los escenarios deportivos sí reúnen las condiciones para esta otra internacional, y la otra pregunta es, ¿cómo vieron ustedes la infraestructura de la ciudad de Santa Marta? El tema de las especificaciones de los escenarios deportivos es parte de la tarea que nos toca hacer. La dirección deportiva de los Juegos, en cabeza de el ilustre atleta Samario Pablo Villar, que creo que ya todos ustedes saben que va a ser el director deportivo de los Juegos, y la doctora Birna como directora, una de las tareas es convocar a las confederaciones suramericanas para verificar las características de cada uno de los escenarios de competición en lo que tiene que ver con las áreas técnicas, o sea que en esa materia no hay ninguna duda. Y con respecto a la infraestructura, pues el diseño, los diseños que nos presentaron hoy nos da la tranquilidad de que vamos a tener un parque deportivo muy completo que le va a dar cabida a todos los deportes que están dentro de la programación. No sé, presidente, si usted quiere complementar algo. No, ya se mencionó que son escenarios nuevos, son 47 deportes. Se van a practicar todos los deportes que son parte del programa de los Juegos Olímpicos, que son 28, más algunos extras que se vienen ya realizando en los Juegos Bolivarianos. Es decir, que es una infraestructura nueva, ¿verdad? Los sitios que acabamos de visitar, como el sitio del complejo donde está el estadio, se va a convertir en algo moderno, nuevo. Así que ya esos escenarios no reúnen las condiciones modernas para ser homologados y poder realizar unas pruebas internacionales. Te explico, por ejemplo, en una pista de ciclismo, si no está perfectamente homologada la pista, un récord mundial que ahí se realice, no puede ser homologado porque la pista no cumple con las condiciones internacionales. Entonces tienen que participar, lo que dijo la doctora, de las federaciones nacionales, internacionales, de perros planos, y poder homologar cada escenario deportivo, ¿no? Y que sirva para competencias no solo de ahora, sino en el futuro. Así que yo no me preocuparía ahora de dar un examen sobre lo que hay, sino lo que va a haber, que es lo importante, y lo que va a tener, lo que va a ser un gran legado para la ciudad. Muy bien, culminamos entonces con Milton Infante de Bahía Linda y finalmente nuestro alcalde hará un cierre. Milton. Buenas tardes. ¿Cómo sigue el seguimiento ahora? ¿Cuándo será la próxima visita oficial? Junio. Bueno, para cerrar quiero agradecer obviamente a doctor Danilo y a toda la delegación que viene de los países hermanos, al doctor Baltasar, en representación del Comité Olímpico Colombiano, porque han venido, pues obviamente, a hacer una revisión de los avances en lo que ha hecho la ciudad en materia de organización e infraestructura, pero también han venido con la disposición de ayudar, de apoyar, de acompañar, de sugerir, de aconsejarnos. Es decir, como lo digo al principio de la reunión esta mañana, venimos con la rigurosidad de ver cómo van los avances, son responsables de que se hagan los juegos y se hagan bien, pero también vienen a ayudar, a construir, de manera que pues quedamos muy contentos, muy agradecidos, doctor Danilo, y decirle a los amarios pues que esto está en marcha. La doctora Birna Johnson, como directora general de los Juegos, pues está al frente de la integración de los equipos,
Hay un comité organizador, la otra semana nos vamos a reunir. Recuerden que en esto no estamos solos, hay varias personas que integran ese comité, entre otras pues el exalcalde, el doctor Caicedo, que como decía esta mañana, contamos pues con sus energías, su liderazgo y su idea para que esto realmente salga adelante. Así que muy contentos de esta visita y decir que Santa Marta va a organizar los mejores Juegos Bolivarianos. Muchas gracias. Antes de que todos se vayan, queremos que escuchen. Los Juegos Bolivarianos han inspirado a los compositores locales de tal manera que ya hay canciones. El compositor local, Omar Pacheco, que por acá lo tenemos, hizo la siguiente canción. Iván. Juegos Bolivarianos, Santa Marta te da la bienvenida. En el 2017, en mi linda Santa Marta, se siente porque se siente la llama bolivariana. Panamá, Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia y Venezuela, jugaremos en familia, en mi Santa Marta bella. Allá al ritmo de tambores, se lo canta emocionado, ya somos los anfitriones, los Juegos Bolivarianos. La Odebo lo aprobó y el pueblo lo aclamaba, los Juegos Bolivarianos son en mi Santa Marta. La Odebo lo aprobó y el pueblo lo aclamaba, los Juegos Bolivarianos son aquí en mi Santa Marta. Tendremos un nuevo estadio y Villa Bolivariana, cancha para patinaje, pa' fútbol y pa' ping-pong, pa' tenis y motocross, natación sincronizada, pa' salto, buce, ciclismo, atletismo y voleibol. Allá mismo de tambores, los de pista emocionados, ya somos los anfitriones, los Juegos Bolivarianos. La Odebo lo aprobó y el pueblo lo aclamaba, los Juegos Bolivarianos son en mi Santa Marta. La Odebo lo aprobó y el pueblo lo aclamaba, los Juegos Bolivarianos son aquí en mi Santa Marta.